En esta tarde otoñal nos reunimos aquí en este local para entrevistar a don José Gallén Martínez, que nos alegramos mucho de saludarle y le vamos a hacer una serie de preguntas que creo que serán muy interesantes. ¿Cuál es tu nombre completo, como que lo he dicho yo? José Gallén Martínez. ¿Estamos dónde? Estamos en un local social que antes era la organización del disco de vinilo. Muy bien. Y luego lo han cambiado por Taurino. Habéis hecho un cambio del disco a lo Taurino. Claro. No tiene que ver nada una cosa con la otra, claro. aunque del disco vienen los pasos dobles para oírlos uno donde se crea conveniente. ¿Correcto? Ahora bien, esta afición tuya nace de siempre, es de ahora. Sabemos que tu oficio era cerrajero, ¿correcto? Claro. Y de eso puede nacerte esta afición en cuanto al hierro. Pero en cuanto a los hierro taurino, ¿cómo nace esto en ti? El hierro taurino, como yo siempre he sido del toro, pues había gente que me decía, ¿por qué no me haces este? ¿Por qué no me haces aquel? Porque, y al final digo, pues voy a hacérmelos yo, porque así tendré lo que yo quiero. Y así empecé y ahí vamos. Aquí hay hierros de los toros de todo el mundo. Por tanto, podemos ver desde el Ecuador, que ya están, el Ecuador, podemos ver los de Chile, podemos, todos los países que hacen toros, aquí están. Solamente hay un país que solamente puede hacer uno, porque resulta que no los torean en las plazas para matarlos, que es Bolivia. No están todos por agrupaciones, porque aquí decimos ganaderías de primera y ganaderías de segunda. Pues no, son por grupos, por agrupaciones, por cada toro, cada grupo tiene sus asociados. Por eso decimos, oye, este no está en aquella agrupación. Claro, no está, pues que está en otra. Y tenemos en España 5 agrupaciones. Y entre ellas hay 2.300 ganaderos, que es lo que aquí intentamos que estén todos. Bueno, muy bien. Esto es un trabajo muy elaborado y que se necesita muchísima información. Me imagino que tú estarás repleto de libros y repleto de información para saber lo que estás haciendo. ¿De dónde sacas tanta información? Pues un amigo mío, nuestro, me regaló 22 libros de un grosor grande de toros. Y este amigo, como sabía que yo hacía esto, pues me trajo un cajón, 22 libros, y en esos libros hay muchos. Luego, por internet, en el ordenador, me paso algún tiempo y voy buscando, y salen todos los países que tienen toros. Me faltan unos que no se torean, que son los norteamericanos, que son por la parte de California, que los torean, esos que se suben encima, choc, choc, choc. Pero esos no me gustan mucho, porque ya no es torear con la capa y todo eso, y a lo mejor eso no lo hago. Bueno, entonces deduzco de que cuando tú tienes en mente un hierro de una ganadería, primero plantearás un dibujo. Claro. El dibujo sacarás un boceto. Del boceto lo haces a escala, lo haces todo manualmente y a vista, lo haces, ¿cómo elaboras tú un hierro? Porque hay hierros que son bastante complicados, porque tienen muchísimo trabajo en sí. ¿Cómo elaboras tú ese hierro? En principio lo dibujo. Lo dibujo ya con un folio, lo dibujo a la misma medida que tiene que ser. Y una vez dibujado, entonces, en este tallercico que tengo, me lo hago, ya está, y no hay más.
lo dibujo, lo pulo, lo trabajo con unas maquinetas que tengo y así pues voy haciendo. ¿Cuántos años hace que estás elaborando esta grandísima colección? 7 u 8 años, no hará tanto, no. 6 o 7, sí. ¿Qué es desde que comenzaste tu jubilación? Claro. Entonces venían y decían, oye, ¿por qué no me haces esto? ¿No me haces aquello? ¿No me haces esto? Uy, pues para hacerlo a la gente, pues me los voy a hacer yo. Y entonces fue cuando empecé en serio a hacerlos. ¿Estás satisfecho tú de esta obra que has hecho? Hombre, a ver, si no, porque además me relaja mucho y me hace sentirme bien. ¿Y en esa satisfacción que tú tienes personal, extraerías esta obra de aquí, de esta sala que tú la tienes expuesta, si alguien te la pidiera? No. Ya que no quieres exponer esta magnífica exposición de hierros que tú tienes, si alguien quiere verla, porque tenlo en cuenta de que esto lo va a ver miles de personas, y entonces, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo para que poder venir a visitarla? Hombre, normalmente no me gustaría que se aglomerara a la gente, ¿no? Pero pasando por Peña Chicolina, organizaríamos un grupo o grupitos y vendríamos a verlo. Pero si puede ser no, es no. Entonces es una cosa personal en que te satisface a ti personalmente, aunque sea la palabra repetida, que te encuentras con esa plenitud y que queda hecha una obra para hoy y para mañana. Claro, naturalmente. Eso luego los hijos ya veremos lo que hacen. Si lo tiran o lo venden o... ya lo verán ellos. Esperemos que eso no ocurra. Ahora, para terminar esta charla con José Gallet Martínez, vamos a hacer una pregunta que él muy gustosamente nos va a contestar. ¿Cuál es? José, ¿cuáles son los hierros que más cariños tienes? No porque te hayan costado más, sino porque tengas más sentimientos por ellos. Los dos que más me gustan son los de Montoliu, Juan Montoliu Ortez, y el de la Pedrisa, que ahora ya no están. Castellano. Pero que son de onda y son... Y luego Daniel Ruiz, que era amigo mío, el del padre. Esos, ya no por la figura del hecho, sino por las personas que eran los dueños de los toros.